Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Rueda y el día de hoy les quiero compartir un audio que nos envió María Good. Es un mensaje que les mandan las fuerzas, que le mandan las fuerzas cósmicas. Y dentro de ese mensaje también nos revela también lo que está pasando a nivel mundial, que muchos ya lo sabemos, otros pues yo creo que no lo saben o están dormidos. O siguen igual metidos en esta manipulación que se está dando a nivel mundial. Pero hay algo importante dentro de este mensaje que comparte y que dice las fuerzas cósmicas, cuando habla de esas mismas, pero al final dice una frase extraordinaria. Escúchenlo. Y ya al final les voy a dar mi opinión sobre este maravilloso mensaje. O vamos a comentar sobre este maravilloso mensaje. Escúchenlo. Los saludamos con amor. En estos momentos, unimos nuestras fuerzas para terminar de combatir a las presencias oscuras que pretenden seguir dañando a la humanidad con falsas enfermedades, falsos dictadores. La oscuridad vació sus mentes y la llenaron con su dominio, para llevar a los seres de luz que son ustedes al abismo, donde no hay nada, y manejarlos para exterminarse unos a otros. Algunos ya entraron, son la minoría, les prometen una vida de lujo y el poder. Nosotros les pedimos seguir trabajando con la luz, el conocimiento, humildad y enseñar a otros lo que ustedes saben. Ellos están tratando de destruir todo esto, mandando oscuridad por medio de hombres y mujeres que han podido dominar. Ayuden a estos hermanos, despertándolos de este sueño ilusorio. Su intuición les va a indicar a cada uno de ellos. Ya estamos aquí, encarnados. Ustedes nos van a sentir. Estamos entre los hermanos que ya despertaron. La fuerza, el amor y la luz vencerá. Somos las fuerzas cósmicas universales. Bueno, a ver, si se dieron cuenta, ya hablando ahora un poquito sobre este mensaje, este maravilloso mensaje que nos transmitió María Good, habla de esas fuerzas cósmicas que ya están desplegadas en la Tierra. Y menciona algo, encarnados, estas fuerzas ya están encarnadas. Muchos están esperando la ayuda que venga de esas naves y baje de esas naves, pero realmente la ayuda ya está aquí y está dentro de cada uno de los seres humanos que están habitando aquí en este planeta, principalmente en los que están despiertos, porque cada uno de ellos se dará cuenta de quién es, qué fuerzas lo representan. ¿Quién es cada uno de los que estamos aquí encarnados? Hay información que yo sé mía, que prefiero guardármela, prefiero mantenerme así, de alguna forma, como comunicador por el momento, pero sí hay información que yo tengo mía, y que no quiero, al menos ahorita, por el momento, no quiero estar compartiendo, o decir esto y lo otro. Y nada más por engrosar el ego de algo que no tiene sentido. Entonces, yo me voy a seguir manteniendo dentro de la información que nosotros estamos transmitiendo. Y lo hacemos con mucho amor, porque esa es parte de la misión que venimos a hacer aquí a la Tierra. Ayudar a nuestros hermanos, o ayudar a los que más se pueda para que despierten, para que entren en este camino, abrir las puertas, abrir el camino, ayudar, transformar a las personas. A mí me dicen la llave, y al decirme la llave soy una persona que también impulsa el despertar las conexiones también de las personas. Y eso lo he visto, porque muchas personas que han llegado a mí se les ha transformado la vida enormemente, y son muchísimas personas. Y la verdad,
Me da gusto ser parte de este proceso. Bueno, les dejo otra vez este maravilloso mensaje. Escúchenlo, analícenlo, vuélvanlo a escuchar varias veces para que entiendan parte de esta maravillosa información que nos transmite María Gut. Y dentro de cada uno de ustedes está esa fuerza que solamente es necesario que la reconozcan, que sepan, que se conecten, que despierten y no permitan que ninguna de las fuerzas oscuras trate de manipularlos. Cada uno de ustedes son parte de una esencia maravillosa y que el universo o el creador tiene una parte divina exclusivamente extraordinaria para cada uno de ustedes. Bueno, también quiero aprovechar para invitarlos al congreso que vamos a tener allá en Perú el día 25 de septiembre. Va a ser un extraordinario evento que vamos a tener allá en Perú. Si el de Colombia fue un evento magnífico y extraordinario, a pesar de muchas cosas y trabas que se estuvieron dando allá en Colombia, se logró hacer un evento. Fuimos los únicos que logramos hacer un congreso, a pesar de todo lo que se estaba haciendo, se hizo en físico y se hizo online. Se logró hacer eso se logró hacer en Colombia. Y fue a partir de estos eventos que nosotros hemos estado haciendo también en México y que los hacemos de una forma muy, pero muy profesional. El evento que vamos a tener allá en Perú va a ser extraordinario. Además, también vamos a tener también un tour por las ruinas arqueológicas de allá de Perú, donde nos van a acompañar también algunos contactados que van a estar también ahí con nosotros. También quiero comentarles que voy a estar dando un taller allá en Colombia, también el taller del primero y segundo nivel de sanación a distancia, y también en Perú. En Perú vamos a ir también en el mes de julio, allá vamos a estar también en Perú dando un taller previo. También en el mes de julio, antes de que se realice el congreso maravilloso que vamos a estar haciendo y desarrollando allá el 25 de septiembre. Y otra noticia que también les quiero dar es que en el mes de agosto volvemos nuevamente a Estados Unidos a realizar varios talleres. Algunos en algunas ciudades en las que ya estuvimos y otros más en otros lugares donde no hemos estado. Entonces, ya las personas que han estado también igual allá en Colombia, que han estado compartiendo con nosotros, ya vamos a visitar a unos de los grupos que ya tenemos formados también ahí en California. En California también vamos a estar dando un taller. De ahí yo ya les voy a decir en qué otros estados de Estados Unidos vamos a estar allá en Estados Unidos. Son varios estados también que vamos a estar tocando para estar haciendo estos maravillosos talleres. Y la verdad, esto que terminamos en el mes de mayo con los talleres que hicimos allá fue algo extraordinario y magnífico. La verdad, me siento muy agradecido por todo lo que se dio, por todo este desarrollo que se logró y ese despertar que se logró también en varias personas. Siempre y cuando trabajen, vayan practicando, vayan desarrollando todo lo que se les ha entregado, todo lo tienen en bandeja de plata. Ya solo es cosa que lo practiquen, que lo practiquen, que lo vayan desarrollando. Y de esa forma nosotros vamos a ir formando también maestros. Mi intención es de que con esto se vayan formando maestros. Y ya a finales de año les vamos a dar el tercer nivel, que es ya la maestría, para hacer estos trabajos
incluso también para que lo puedan desarrollar también y lo puedan enseñar también en otras partes del mundo. Mi intención es, como lo dije, mi intención es preparar personas para que estén trabajando en todo lo que hemos estado haciendo. Y es maravilloso todo lo que he visto, todo lo que me he dado cuenta, tanto de las personas que han asistido con nosotros, las que han estado trabajando con nosotros, lo que he observado con las personas. Muchas personas tienen un desarrollo espiritual extraordinario, que solo necesitaban un impulso o que se les abrieran otras conexiones. Faltaba también que yo hiciera también un trabajo con ellos, y la divinidad, ellos hacen y abren y aperturan todo lo que les hace falta, y eso se da en los talleres, la verdad. Y muchos también ven varias cosas en mí cuando estoy trabajando también delante de ellos. Bueno, los invito a que participen en estos talleres y a que participen también en este maravilloso congreso que vamos a tener allá en Perú. Va a ser extraordinario. Y aparte de eso, vamos a tener un tour que, bueno, va a ser algo fuera de serie. Bueno, yo soy José Luis Rueda y nos vemos hasta la próxima.